La Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su centro La Vega, invistió 59 profesionales a nivel de grado y 21 de posgrado en distintas áreas del conocimiento. Durante una ceremonia encabezada por la rectora de la academia, doctora Emma Polanco Melo, acompañada de miembros del Consejo Universitario y autoridades locales. El director del Centro UAS La Vega, maestro Fermín Suero, agradeció a las autoridades gubernamentales y universitarias por la donación del terreno donde se construirá la ciudad universitaria. He de referirme aquí, y sin olvidar las gracias expresadas anteriormente, al hecho de que las instalaciones donadas constan de 24 aulas que en su inicio fueron concebidas para funcionar como liceo, lo que hace que su espacio no pueda albergar más de 35 estudiantes por aula. Esto hará necesaria una readecuación del espacio para ajustarlo a las necesidades y características de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además de esto, hemos realizado algunos estudios en colaboración con los distintos departamentos de la universidad y llegado a la conclusión de que el impacto de la UAS en la provincia de La Vega a partir de la entrada en funcionamiento de la ciudad universitaria será tan importante que la matrícula estudiantil se duplicará en los próximos dos años, o sea, 4 semestres. Con esta expansión como norte, es evidente que el espacio donado muy pronto quedará pequeño. Es por ello que creemos pertinente solicitar desde ya la compra del terreno adyacente al local. Eso se lo pedimos encarecidamente a las autoridades de la universidad y, por qué no, a las autoridades de La Vega, ya que ello garantizaría, cuando menos, una expansión mínima con miras a la construcción de las aulas que albergarían a esa nueva población estudiantil vegana. Polanco Melo anunció con regocijo que el Ministerio de Educación de la República Dominicana entregó un edificio de 24 aulas al referido centro, tal como se pactó en un convenio firmado por la UAS con esa institución, a fin de fortalecer la calidad de la enseñanza. Este centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace un aporte altamente significativo al desarrollo humano de la sociedad dominicana y de esta región. Esta ocasión es propicia para todos los veganos y veganas a celebrar la entrega que próximamente recibirá la Universidad Autónoma de Santo Domingo por parte del presidente Danilo Medina y del Ministerio de Educación Superior, un edificio, como decía el señor director, de 24 aulas, ubicado en lo que ustedes le llaman un paraje, Las Maras, pero que está dentro de la ciudad de La Vega, lo que contribuirá a mejorar la labor docente. La entrega de este edificio que recibe nuestra universidad es parte de un convenio que firmamos con el Ministerio de Educación y la universidad, orientado a fortalecer la calidad de la enseñanza en la academia estatal. El investido de grado, Damián de Jesús Viloria López, obtuvo el mayor índice académico, 92.1 para magna cum laude en la licenciatura de contabilidad, por lo que le correspondió el discurso de agradecimiento en nombre de sus colegas. Hoy culmina una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Este logro no es solo nuestro, también es de aquellos quienes día tras día estuvieron ahí, detrás de nosotros, impulsándonos a seguir adelante, siendo siempre nuestros más fieles aliados. Este es uno de los pocos momentos en que podemos echar la vista atrás, con la satisfacción de haber culminado un proyecto personal que nos acompañará por siempre. Muchos venimos de lugares donde decían que triunfar era imposible, y aquí estamos, cada uno con una historia distinta, pero con el mismo desenlace. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino lleno de tropiezos, de momentos infinitamente duros, pero nunca retrocedimos, jamás nos rendimos, y aquí estamos para recordar este día, nuestro día. El participante de posgrado Alfredo Rafael Hernández Peña, con una puntuación de 97.08 en la maestría de Educación Física y Deporte, le correspondió hablar en representación de sus compañeros del cuarto nivel. Hoy, siendo partícipes de la historia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo entrega a la sociedad y en especial a la región del Cibao 21 nuevos magísteres en Educación Física, la carrera que está experimentando en la actualidad un mayor auge, razón por la cual
otras universidades radicadas en La Vega están en procura de iniciar dicha carrera. Esto así, por la gran demanda de la misma y bajo el supuesto de que en la UAS se dura mucho. ¿Y por qué ocurre esto? Sencillamente por la carencia de docentes que puedan asumir las distintas asignaturas, pues el 100% de los docentes de educación física en este centro no son residentes en La Vega. Situación esta que no permite desarrollar una programación docente adecuada en cada semestre, lo cual obliga al estudiantado, o al menos a los que tienen esa facilidad, a tener que trasladarse a otros centros para poder avanzar. Es por ello que, a nuestro humilde entender, la UAS debe elaborar un plan estratégico que le permita reforzar al cuerpo docente en esta demarcación, aprovechando para ello los propios recursos humanos que ha formado. ¿Juráis honrar el grado y posgrado con que se os va a investir y actuar con apego a las normas de la ley y a los dictados de una sana conciencia y en beneficio de vuestro pueblo? Sí. Si así lo hiciereis, que Dios y la sociedad os premien, si no, que Dios y la sociedad os demanden. Quedan todos graduados y graduadas. En la ceremonia estuvieron presentes los vicerrectores docente maestro Alejandro Osuna, administrativo maestro Pablo Valdés, de extensión maestro Antonio Medina Calcaño y el secretario general de la universidad maestro Juan Antonio Cerda Luna, el rector en funciones de la universidad UCATESI, padre Sergio de la Cruz, así como las autoridades locales Bolívar Marte, gobernador, ingeniero Euclides Sánchez, senador, y el ingeniero Kelvin Cruz, alcalde de la provincia de La Vega.